Hey, ¿qué más pues? Yo soy el Panda, esto es Pandemonium y esto es otro In Story Time. En el capítulo anterior, no, la vez pasada les conté cómo fue nuestra escapada de Me Too y no les voy a dañar el final por si no se lo han visto, pero digamos que discutí con mi amigo Yandar de Yandar y Justin. YandarYJustin.com al cual conozco porque estudié con él en el colegio y él fue el que me llevó a trabajar con ellos después. Digamos que yo alcancé a ser socio de ese prometedor emprendimiento de reggaetón, luego fui empleado, en fin, pero estudié en el colegio con este man y este man era una plaga terrible. O sea, era el típico buller del salón y yo era el gordito marica. Yo era, no, el gordito, no el gordito marica, sino el gordito marica. Y yo era el gordito, aunque uno trata de no ser el objetivo del bullying, el gordito siempre le van a hacer bullying, ¿vale? Entonces de vez en cuando me hacían bullying y hay un momento que nunca voy a olvidar, sobre todo porque toda aquella persona que estudió conmigo, cada que me lo encuentro en cualquier lugar del universo, me recuerda este suceso que les voy a narrar a continuación. Sin embargo, antes, vaya, se suscribe. Y si no ha visto los videos, usted es muy amable. Y para que entienda parte de esta historia, pues vaya y se ve los History Time. Y si eso le parece bacano, se ve el resto de videos también. Ahora sí. Estamos en noveno, creo que era. Y como les dije, yo siempre he sido el gordito. Y antes en mi casa se preocupaban mucho por ese tema, como ese pelado gordito, qué pesar, la salud, no sé qué. No siempre lo están chingando por eso. Entonces me pusieron a dieta. No sean desgraciados, no pongan a dieta niños, hombre. ¿Para qué los engordan? O sea, normalmente un niño es gordo porque en la casa lo alimentaron mal. Ese fue mi caso y luego lo querían corregir poniéndome a dieta. Me obligaban a comer muy saludable. Entonces yo al colegio llevaba una pera o una manzana y eso era lo que me comía en el primer descanso. Con agua, qué miseria, y en el segundo descanso, porque yo estudiaba además en jornada extendida, era un sándwich de pan integral, jamón bajo en grasa y cuajada, y un juguito en cajita sin azúcar, una mierda, te odio por eso abuelita, no me entiendes, pero eso no se hacía muchachos, y eso era esa fue mi comida durante meses, y yo era muy juicioso, entonces yo llegaba al salón, teníamos pupitres y yo metía debajo mi coquita con el sándwich, mi perita y mi juguito. Llegó un día cualquiera, hora de salir al descanso, al segundo descanso, y yo veo que en la ventana del salón está todo el mundo así parado mirando para el salón. Yo lo que hacía era que yo me comía mi sándwich y mi juguito en el salón y salía al descanso para no llevarme la coca, para no botarla, pues yo me comía eso rápido y ya me iba a jugar. Entonces pues yo hice lo que hacía todos los días, saqué mi coquita, saqué mi juguito, saqué mi sándwich, le metí el mordisco al sándwich y en ese momento sentí que algo estaba mal. No porque algo me supo raro en el sándwich, sino porque al mirar hacia la ventana, todo mundo estaba estallado de la risa. Y yo, marica, ¿por qué? Pues yo tenía mi sánduchito y yo, o sea, ¿qué es lo que uno mismo piensa? Ay, marica, que le echaron al sándwich. O sea, yo tenía miedo de terminar de dar el mordisco, de enterarme qué mierda me había... O sea, podía ser cualquier cosa. Es lo más bizarro que se puedan imaginar, podía estar metido entre esos dos panes integrales que de por sí son horribles. Todos se cagaron de la risa y al sacármelo de la boca, me di cuenta que fue la broma más estúpida, inocente y pendeja que le han podido hacer a alguien en la vida, pero que marcó la existencia de toda una generación de ese colegio. Estos carechimbas, Guerra, Tato, que es Yandar, Juancho, habían sacado el jamón y el queso, se los comieron, evidentemente, y pusieron dos hojas de cuaderno entre los panes. Una hoja que decía jamón y una hoja que decía queso. Perros hijueputas. Y al yo jalar, obviamente, pues salieron los dos pancitos y quedaron las dos hojitas ahí colgadas. El estallido de risa, pues fue horrible. Y ahora me da mucha risa, o sea, recordarlo, en realidad me da mucha risa.
Y yo sé que a mis amigos les debe dar mucha más risa, pero en ese momento yo estaba, no sé, inundado por el odio. Y no, o sea, tenía que buscar la forma de desquitarme. Y lo único que se me ocurrió fue, soy muy mal bromista, yo no sabía, no servía para hacer bullying, hacer esas cosas. Y creo que fue que llené las maletas de varios de esos personajes con lo que había en la basura y luego tiré sus maletas a la basura. O sea, eso es como broma básica uno. O sea, es que yo sé, es muy tonto, o sea, dos papeles. Pero, marica, es inolvidable. Y como les digo, o sea, ya son 16 años. No, mentira, no soy tan viejo. 13 años. Sí, 13 años después de la graduación, todavía me encuentro a gente que hace 13 años no veo y me dice, ¡hey! ¿Qué más? ¿Bien o no? ¡Parce! ¿Te acordás lo del sándwich y los papeles? Y yo así, perro infeliz, ¿cómo no me voy a acordar si traumó mi vida? Esa fue la historia con ese personaje. Las historias de colegio, hay como un bonus track que también pasan en esa época y que le pasan a uno por ser el berraco gordito del salón. A mí, yo tenía rayera porque había un man más gordo que yo, pero a mí me decían, pues yo cumplía como el papel de gordo. Todo salón y todo grupo tiene que tener como el gordito, figura, y ese man ni para eso hervía. Y estaban los parceros, aventureros, temerarios, no sé qué, y uno de ellos, Juan Diego García, ese man tenía como obsesión con el tema militar. O sea, él era como un militar chiquito, el man le gustaba las chimbas de acampar, y llegó un día al salón diciendo, marica, aprendí a hacer rappel. Un amigo que estudia en la escuela militar me enseñó a hacer rappel y me presta los equipos, vamos a hacer rappel. Otros se le unieron y pues claro, el gordo huevón que cariado mata a la mamá, porra, vamos a hacer rappel, usted también, vamos a hacer rappel. Ese man había hecho rappel una vez en la vida y él juraba que ya sabía hacer rappel y sabía poner todos los implementos. Y nos fuimos por un puente que queda, yo vivo en Itagüí, Antioquia, y ese puente conecta los municipios de Envigado e Itagüí, en un lugar que se llama el Parque del Artista. Nos fuimos para ese puente. Juan Diego no tenía los equipos apropiados, no tenía de verdad un arnés que uno lo sustentara, sino que con lazos se hacía la sillita, le pegaban una cosa que es como un llavero, que es el que se llama delta, y otra que es así, que se llama 8, y por ahí pasaba el lazo. Eso se pegaba de acá, el lazo, entonces usted pegaba las cuerdas del puente y se bajaba por las cuerdas al piso. Ese era el parche. Ahora uno lo piensa y dice, qué huevo, nada. Pues yo, ¿pa' qué carajo me voy a poner en esa? Teníamos, qué sé yo, 15, 14 años, nos fuimos para ese puente, Diego se hizo su sillita y bajó. De ahí lo siguió Guerra, que también era así como chico extremo, y lo hizo bien. Ellos dieron como de a dos vueltas y bueno, mijo, llegó su turno, anímese pues. Y yo, bueno, está bien, yo soy excelente tomando malas decisiones. Y Guerra dijo, parce, yo ya aprendí a hacer la silla, se había tirado dos veces y él ya decía que ya sabía hacer la silla. Venga, yo le hago la silla. Y amarró mi silla, me puso los lazos, lo que sea. Estaba, me amarró el llaverito, el 8. Parce, listo. Entonces usted se va a ir. Entonces uno, ¿qué hace? Usted llega, ese es el puente, como la superficie dura. Usted se para acá y usted se tiene que ir dejando caer hasta quedar. Esto es ángulo de 45 grados, ¿sí o qué? Un ángulo de 45 grados con el muro. No se puede dejar ir más porque le coge ventaja y no se puede quedar así porque entonces no vas a bajar, sino que uno tiene que ir perpendicular al muro desde que haya muro y luego pues te vas enderezando cuando ya estés en el vacío. Entonces me explicó eso, yo empecé a bajar. Cuando yo iba ya a irme hacia el vacío, la silla que me sujetaba a mí se aflojó porque había quedado mal hecha. Porque evidentemente el huevón ese que apenas había hecho eso dos veces, no la sabía hacer bien. Y lo que tenía que ir acá, como la silla se aflojó, se me volteó para el trasero. Y efectivamente yo quedé en la mitad del recorrido de bajada, colgando como una piñata en la mitad de un puto parque, que es el Parque del Artista. A las 5 de la tarde, horario en el que sale toda la gente de trabajar normalmente, y todo el mundo pasó y vio a un gordo colgado del puente del artista durante varios minutos, porque entonces la clave, o sea, lo que yo tenía que hacer, uno para ir derrapando lleva algo que es como, creo que se llama la línea de vida, cosa de seguridad, que es como una cuerda que uno va agarrando acá, y es el freno. Entonces usted afloja ahí y va bajando, y aprieta y ya no baja.
Y yo del susto, pues no era capaz de soltar eso porque estaba viendo el piso de frente, literal. Yo suelto esta mierda y me voy a ir de ñatas al piso. No lo voy a hacer. Entonces, oh, suéltese, suéltese. Yo no me voy a soltar. De aquí me tienen que bajar. Que suéltese, pase, no le va a pasar nada. Suéltese. Como siempre, y eso es un consejo que les voy a dar. Siempre que algo está mal, recuerden algo. Puede estar mucho peor. Obviamente, hacer eso es ilegal. O sea, usted no se puede ir colgando de ningún puente porque sí. Y que si era un parque público, llegaron los vigilantes. Entonces llegaron los vigilantes. Joven, bájese de ahí. Yo, señor vigilante, es que no soy capaz. ¿Cómo que no es capaz? Entonces, ¿cómo me montó? No sé, pregúntele al hijo de puta que me amarró. Pero yo no me voy a bajar de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ya no sé, ¿verdad? ¿Qué? Pues yo no me voy a bajar porque me voy a porrear. Yo soy un fenómeno extraño porque yo hago muchas estupideces, pero en realidad yo soy muy gallina. Y tenía demasiado... O sea, yo creo que no lloré por física vergüenza. O sea, estaba a punto de llorar porque yo pensaba, marica, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿yo cómo me voy a bajar de acá? Ya en ese momento paso por allá y veo la altura y digo, bueno, en realidad no me hubiera dado tan duro. Los vigilantes llamaron al cuadrante y llegó la policía. Ya había como tumultico de gente esperando la caída del gordo. Eso fue en el año, creo que fue 2004 o 2005, y apenas estaban entrando al país los celulares con cámara. Y afortunadamente no había ni Facebook, ni YouTube, ni ninguna de esas mierdas, porque estoy seguro hubiera sido el video viral del año. O sea, imagínense otra vez la escena, o sea, un niño gordito, colgado de un puente, en posición de piñata, a punto de caer. Eso era para pagar boleta. Llegaron los policías en moto. Hermano, se baja de ahí o lo bajamos. Yo ya voy. Espere, pues, es que me da miedo. ¿Qué tengo que hacer? Y yo le digo, marica, suéltese. Deje caer, deje soltar la mano. Efectivamente me solté y me fui. Pues caí muy rápido. Sí me di duro, pero no tan duro como creí que me iba a dar. Caímos. En ese tiempo no había código de policía ni esa mierda. Nos regañaron, nos dijeron que eso era ilegal. Y que obviamente eso no se podía hacer, que si nos volvían a ver haciendo eso, nos iban a quitar los equipos, que eran tres cuerdas y dos llaveros prácticamente. Y ya no le copien, si usted es un niño y está viendo eso, no le haga caso al parcero que se cree militar de su colegio, ni a los parceros extremos, y menos si es gordo, marica, se te va a ir mal. Qué bien que hayan visto este History Time. Tengo otra historia para contarles, pero ese será en otro capítulo. Nos vemos pronto. Todo bien.